chavales, ya veo que estáis muy cómodos ahí, una posición muy muchísimo natural. Además, no estáis haciendo nada de esfuerzo. Por eso yo, como soy muy atlético, he preferido quedarme aquí abajo. Y el reto que os voy a hacer hoy, nada, aprovechando este rocódromo, voy a hacer un 4x4. Si queréis tiraros sangre, si no nos tiréis sangre, lo que queráis hacer. Pero la ¿sí? movida es que después de cada compás tenéis que subir un poquito más. Pero bueno. Y, sí, 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 sí. Pero bueno. Y mientras el otro está haciendo su compás en su 4x4, pues tú vas escalando, ¿vale? Supongo que os iréis cayendo y nada, os seguís y al final gana porque esté más arriba, ¿vale? Así que, Force, ¿qué te parece que empieces tú, que eres el que está más cómodo, que estás temblando, bro, como, ¿vale? En el 4x4 y te pongo la instrumental en 3, 2, 1 y... ¡Ey! ¿Cómo es, Force? Ok, ok, ey. Ok, ok, ey. Muy bien. Tres. Sí. Ok, ey. Sé que yo la clavo siempre, brother. Estoy escalando en improvisaciones. ¿Sí? Me dicen que te tire sangre a ti, brother, pero yo al que quiero insultarle ahora es a Scone. No te subestimo como en sí. Yo te veo y me pregunto si el reto es para mí. En serio, te digo una cosa, me llaman Julián. Pareces la piñata del cumpleaños de Froilán. ¿Parezco la piñata del cumpleaños de Froilán? Antes estabas gordito, ahora escalas, Julián. No pasa nada, amiga. Tú escalas más, pero yo en el free estoy por encima. Bro, un chiste. ¿Qué le hizo un escalador a un escalador? No mires para abajo mejor. Ya lo sabes, cabrón, porque en esto te disparo. Manel, pareces un cojo escalando el Kilimanjaro. A ver, que te calles, canalla. Si miro para abajo es para ver tu carrera en las batallas. Pero esto es muy triste. Para un atlético, pues ya tenemos a Inver. Manel, una cosa, perdón, no es por recordar la rima. No soy chuti, pero creo que estoy un pelín por encima. Dios mío. Madre mía, la botella. Eso es un ejemplo del descenso del Seña. ¡Vamos, va! Pues te sigo tirando. Voy a coger tu cuerda y te estoy cortando. Que es un normal, qué guay. Pero esto no iba de freestyle. Iba de freestyle, pero mira cómo lo hago. Fácilmente para ti creo que es un mal trago. ¿Sabes qué? Suena al pioné. Tú eres un crío que hace falta que te den cuatro piolets. Cuatro piolets. Pero podría comprarme cuatro chalets. Solo con lo que cobre en un mes. Tú sigue escalando, que yo soy más MF. Yo, en serio, este vídeo va para el YouTube. Mira ahí abajo, una albóndiga que sube. En serio, es que yo flipo. Te pego una patada y hay gominolas para todo el equipo. Mejor que las albóndigas no las vuelvas a nombrar, porque era lo que comías antes de adelgazar. Te digo algo, rapero, si no hubieses adelgazado, se caía la pared al suelo. La pared al suelo, me parece que soy el gallo y tú eres el polluelo. Me cago en la puta, menudo ridículo. Manel escala mal, es el título. Es el título. Yo escalo mal, pero tú rapeando haces el ridículo. Esto es un programa de tele, tú. Yo estaba más contento en YouTube. Yo, en serio, me comes el pene. Esto es descripción gráfica de tu batalla contra Bennett. ¡No! Porque quién está arriba y quién abajo. Rapeo gracioso y con desparpajo. No nombres esa batalla, estúpido. Bennett y yo estábamos arriba y tú estabas en el público. Pero este programa es como esa competición, porque solo asistes por mi invitación. Mira, Manel, no es por nada. Te llamo Pedro Sánchez, acabas de hacer la desescalada. ¿Yo qué quieres que te diga, amigo? Un segundo que me tiro y ahora estoy contigo.